Buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce sobre las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, también seguir conociendo los perfiles de nuestros invitados que forman parte de nuestra institución. Hoy viernes tengo el gusto de estar con el doctor Daniel Ocampo. Él es graduado de la carrera de Medicina, actualmente también docente de la carrera de Medicina y también se encuentra realizando su año de rural. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Agenda Universitaria y gracias por su tiempo. Muchas gracias, Hilary, por la invitación. Muy contento de estar el día de hoy aquí con ustedes. Sin duda, estos son los espacios en donde toda la comunidad estudiantil va a estar informada de todas las actividades que se realizan durante el tiempo o el año lectivo académico, ¿no? Hoy más aún celebrando el 55º aniversario. ¿Algún saludo que le quiera brindar sí, a efectivamente, su comunidad? Quisiera enviarle un fuerte abrazo a mi facultad, a mi gran facultad de Ciencias Médicas, por su 55º aniversario, que sin duda seguimos formando y ahora yo parte de ese camino, de ese sueño de muchas personas cuando entran a medicina, de ser médicos. Seguimos haciendo academia y muy contento de estar aquí en mi casa, en la Universidad Católica. Doctor, ¿qué le parece si empezamos la entrevista conociendo un poquito más de su perfil, ¿no? Sí, para claro. que nos comunique cómo empezó ese amor por la carrera de medicina. Bueno, te cuento que yo ingresé aproximadamente en el 2015 a la facultad. Mi madre médicos, mi padre de igual manera. Ya viene de familia entonces la generación sí, de medicina. Pero bueno, la única diferencia que tuvieron la certeza y se me abrió la oportunidad de ser parte de esta universidad. Los primeros años, pues bueno, como todo comienza en medicina, un año muy complicado en el cual comienzas a adaptarte a ese cambio colegio-universidad que a muchas personas a veces les cuesta un poquito. Los buenos estudiantes que nunca han sacado malas notas se chocan acá con la realidad de una nueva forma de aprender, una nueva forma de enseñar. Y pues bueno, a mí también se me hizo un poco complicado los primeros años, los primeros ciclos. Consiguiente a esto, pues bueno, se me abrió la oportunidad de ser dirigente estudiantil. Fui dirigente estudiantil la mayor parte de mi vida universitaria y pienso y rescato eso. Yo creo que dentro de esta universidad, aparte de hacer academia, creo que también es un ámbito o su comunidad presta a que cada persona o cada estudiante desarrolle muchas aristas, no solamente la parte académica, sino que te enseña a ser líder, te enseña a englobarte con la sociedad, te enseña también valores humanos, valores católicos. Y por eso yo pienso y creo en la actualidad que fue una certeza y fue un acierto de mis padres, pues bueno, apostar en esta universidad. Y más que nada por el prestigio que ha tenido todos los años. No solamente prestigio, la calidad de docentes que hacen la Facultad de Ciencias Médicas, que creo yo y estoy seguro que la hacen una de las mejores universidades del país. Me habías comentado que fuiste dirigente estudiantil, ¿verdad? ¿Cómo nació esta pasión? ¿Cómo te dio curiosidad de entrar, ¿no? ¿Y en qué semestre iniciaste? Sabes, ¿no?, que eso fue algo que quizás nunca lo imaginé. Yo era una persona normal antes de ingresar a la facultad, con miedos, con... seguro siempre estudiar siempre, medicina. Siempre. Mi sueño es estudiar medicina. Conocí amigos, se abrió la oportunidad de ser parte de los grupos, ¿no? Pienso que no solamente tienes que tener un perfil para ser parte de un grupo estudiantil. Pienso que el deseo y las ganas de buscar algo, conseguir algo, tienen que salir de ti y sobre todo, tener un objetivo siempre de lo que quieres conseguir, ¿no? Claro. Muchas veces no logramos trazar nuestros objetivos o nuestras metas y creo que eso nos hace a veces caer en esa piedrita y que se nos hace un poquito complicado levantarnos, ¿no? Se me abrió la oportunidad, me englobé, me conocí. ¿Pero tuviste que acercarte a profesores, a decir, quiero formar parte de ese grupo? No, sabes que se abrió solo la oportunidad, simplemente mis ganas de siempre ayudar, siempre he estado involucrado en temas sociales. Okay. Y pues bueno, siempre vi la oportunidad en un problema, siempre ese problema lo catapulté, lo endosé. Pues bueno, trataba de sacar lo mejor y buscar una ayuda sin ningún puesto, siempre peleando a favor, en esa época, ¿no?, porque yo era estudiante, a favor de los estudiantes y siempre tratando de conseguir un resultado positivo. Pues ahora lo veo desde otra perspectiva, pues no, hace no muy poco fui estudiante, ¿qué te digo? Mira, tú mismo lo decías, me gradué en este año que pasó, en el 2022, en mayo terminé mi internado rotativo. Fui estudiante de esa época, fui candidato a la Asociación de Estudiantes de la Facultad, la carrera de Medicina específicamente, y pues bueno, posterior a eso lo veo desde otra perspectiva.
y veo que, pues bueno, esos espacios son muy importantes para que nosotros, que hace poco tiempo fuimos estudiantes, nos permita tener ese empoderamiento de líderes que necesitamos. Eso mismo te quería consultar. ¿Qué tanto es el vínculo entre dirigente con el presidente de facultad? ¿Trabajan de la mano? ¿Cómo se manejan ahí? ¿Dirigentes te refieres a administrativos? Lo que estás en el grupo que estabas como dirigente estudiantil. Claro. O sea, los dirigentes estudiantiles, pues nada, son parte de algún grupo X, pues no, que son las personas, pues bueno, que te ayudan a gestionar lo que tú necesites, ¿no? Y dentro de esas dirigencias, dentro de esas muchas reuniones que tienes, a las personas más destacadas, pues se les abre la oportunidad de alguna vez buscar una candidatura o algo. Pero bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es que, indiferentemente de la dirigencia estudiantil y todo lo demás, siempre me gustó mucho la ayuda social, la ayuda a las personas, y creo que eso me permitió más que nada pues poder catapultar todo eso que yo podía realizar, poderla catapultar en una acción. Doctor, ¿qué le parece si en el segundo bloque seguimos conversando? Ahora actualmente docente, ¿no? Me parece muy interesante, recién graduado y ahora también sí, dictando clases, ¿no? Para los sí, alumnos, dando lo mejor. Sí, la verdad que un año, como te mencioné, un año de muchos cambios. Muy contento de estar aquí, como siempre lo digo, en mi casa, la Universidad Católica. Y más que nada me dé la oportunidad de ahora como profesional de la salud, pues poder administrar y exponer la cátedra que también siempre me ha gustado. Creo que eso es un baluarte muy importante que la universidad crea en sus productos, que somos nosotros, sus resultados. Y nosotros, pues bueno, como esos productos y esos profesionales que somos ahora, pues sigamos formando y sigamos haciendo universidad. Eso es lo importante que rescato de mi universidad. Perfecto, doctor. En el segundo bloque seguimos conversando de ese tema. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario y ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Volvemos con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro con el doctor Daniel Ocampo. Doctor, ahora sí, coménteme cómo fue este cambio de estudiante a docente, qué tal esa experiencia. Pues bueno, te hablo desde el corto tiempo que he sido docente, pues recién ingresé este semestre. Esas emociones entonces. Este semestre que estamos cruzando. Bueno, te cuento que la academia, específicamente dictar clases, no es algo nuevo para mí. Siempre fui ayudante de cátedra de la facultad, específicamente antes en una materia que se llamaba histología. Fui ayudante oficial de la carrera con nombramiento. Y pues bueno, ese trayecto de dar clases toda mi vida, desde cuando tercer ciclo, que corresponde a segundo año, hasta el último día que me gradué, pues bueno, creo que facilitó un poco la apertura y más que nada la oportunidad que se me brindó por parte de la carrera de medicina de estar desde otra perspectiva, ¿no? Ahora como docente de la carrera de medicina,
específicamente para los estudiantes de primer ciclo. Muchas emociones. Cuando eres estudiante, pues bueno, tienes la oportunidad de equivocarte, tienes la oportunidad de quizás dejar algo un poco en el espacio, pero ahora como docente yo pienso que es un crecimiento bidireccional y un aprendizaje bidireccional. No solo tú como docente vas a dar una cátedra o vas a enseñar algo, tú como docente también estás llamado a aprender. ¿Por qué? Porque siempre hay una pregunta, siempre hay una duda que tienes que sustentar, resolver, y para eso tienes que aprender, tienes que prepararte. Eso le quería consultar, doctor. ¿De qué manera usted se capacita constantemente para que sea una clase diferente, tal vez una clase dinámica? Ya sabe que esta carrera es una carrera muy complicada que usted debe tener a los estudiantes de una manera despierta, así que atienda. Sí, efectivamente. Pues bueno, en primera instancia la universidad nos brinda muchos cursos para manejar esa gran plataforma, la plataforma Moodle, que tiene la universidad, pero adicional a eso yo uso otras herramientas inteligentes para poder hacer esa clase, como tú mencionas, interactiva, con juegos académicos, con plataformas de internet que son divertidas. Yo pienso que, y es algo que siempre discuto, ¿no? Yo pienso que la forma de aprender, indiferentemente del tipo de carrera que tú estudies, cambió. Antes medicina se estudiaba direccional. Tenías que leer la página del libro, en la línea 3 del párrafo 4, esa era la respuesta, ¿no? Yo pienso que ahora, y más que nada la malla que fue rediseñada hace unos 3, 4 años aproximadamente, llama a que los estudiantes de ahora no solamente sean estudiantes un poco de lectura o sean estudiantes memoristas, sino que te llama a desarrollar estudiantes, y tú como estudiante desde esa perspectiva, a desarrollar estudiantes que puedan en poner en práctica todo el conocimiento teórico. Esa es la fusión y esa es la finalidad del rediseño de Maya que tuvo hace 4 años aproximadamente, en que lo teórico al mismo tiempo, desde niños, desde primer ciclo, puedas conjugarlo con lo práctico. Y pienso yo que cuando tú aprendes con ejemplos o aprendes con cosas prácticas relacionados al tema que estás en ese momento estudiando, se te queda más y mucho más si usas herramientas interactivas. Doctor, una consulta, ¿de qué manera usted inculca a los estudiantes que ya desde los primeros semestres tengan esa iniciativa como usted la tuvo cuando ingresó a estudiar medicina, que ya estaba como dirigente, estaba presente también en los proyectos que hacía la facultad? ¿De qué manera usted inculca ahora a los estudiantes como ya como docente? Sí, yo pienso que más que nada la facultad y la carrera, en primera instancia, es una carrera muy árida, ¿no? Que quizás el tiempo, en ciertas ocasiones, si no lo sabes administrar, me pasó, si no lo sabes administrar en los primeros ciclos, te queda muy corto y no tienes tiempo para nada. Pero siempre inculco en que hay tiempo para todo. Eso es mentira, de que el estudiante de medicina no tiene tiempo para nada, no. Siempre pienso que el estudiante... Es la típica frase, ¿no? Ajá, el que estudia medicina no tiene vida, no tiene tiempo para nada. No, yo pienso que siempre tienes que ser organizado. Claro. Y creo que la organización es el pilar fundamental para tú poder desarrollar todos tus proyectos y metas que tengas. Aparte de eso, el objetivo que tú tengas en poderlo catapultar con perseverancia. Medicina es una carrera, como te dije, muy árida, pero de resistencia, en el cual te brinda o te da la apertura a que te puedas caer, pero esa misma piedra que tienes en el camino, siempre con docentes atrás, con amigos, con... Y sobre todo por uno mismo, por uno, ¿no?, mismo, motivarse. Te hace levantar. Yo pienso que todos los estudiantes de medicina no son diferentes a los demás, pero pienso que los estudiantes de medicina tienen algo y ese algo puede resumirse en una palabra que es la perseverancia. Ahora, doctor, usted como docente, ¿algún proyecto que ya tenga planteado para este semestre en el que usted va a trabajar ya con sus alumnos? Sí, efectivamente, como te digo, a mí me gusta mucho revolucionar la forma de enseñar y una de ellas, pues bueno, personalmente doy una manera diferente, como tú lo mencionaste, es una materia que se llama morfogénesis, que es el inicio de todo, la génesis, desde la pequeña célula en que nosotros nos convertimos, la trato de hacer diferente. Y siempre la estoy relacionando con patologías, con problemas que pueden suceder al nacer. Y una de las formas diferentes que estoy tratando de inculcar, pues bueno, con todos mis estudiantes, que tengo aproximadamente 120 más o menos, vamos a hacer un gran debate de todos, de temas que hemos aprendido. ¿Esta materia que usted dicta solamente son los primeros semestres? Sí, en primer ciclo, efectivamente. Okay. Los estudiantes que recién ingresan a la carrera. Entonces vamos a hacer un gran debate en el cual espero que sea la oportunidad antes del cierre de ciclo y poder poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Pues personalmente, pues en un corto tiempo también
estamos iniciando los estudios para el posgrado y espero que sea en el exterior y pues bueno, poder regresar a mi casa. Doctor, una consulta, ¿qué tan complicado es luego de la teoría, usted también como estudiante, ¿no?, que fue en su momento, pasar todo eso a la práctica y hacer las prácticas, como se les dice, preprofesionales de la carrera? Sí, mira, una de las ventajas que tiene ser, bueno, estudiar medicina, a diferencia de las demás carreras, es que tú desde muy pequeño estás relacionado con la práctica. Desde quinto ciclo, ya ves un paciente, tocas un paciente, haces prácticas en el internado, que sigue siendo estudiantes, prácticas preprofesionales, haces procedimientos, y pienso que eso es lo importante. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos, en Europa, es diferente a nosotros. Ellos son muy textuales, ellos son muy lineales, ellos no hacen tantas prácticas antes de llegar a un título profesional. En cambio, en América como tal, nosotros sí tenemos un mayor desarrollo desde muy pequeños, estar en contacto con un paciente. Y yo sostengo aún mucho más que medicina es muy necesario aprenderlos con pacientes, aunque existen maniquíes, existen protocolos en el cual simulan muy bien alguna patología o alguna acción que un paciente esté teniendo de peligro de muerte, pero pienso yo que es mucho más duradero el aprendizaje que puedes tener con una vivencia muy real. Perfecto, doctor. Le agradezco su tiempo aquí en el programa y le deseo todos los éxitos en sus nuevos proyectos que se plantea a lo largo de su nuevo periodo como docente. Muchas gracias y una vez más agradezco la invitación al canal de la Universidad Católica. Brindo de nuevo un saludo a mi Facultad de Ciencias Médicas por su 55º aniversario, que sin duda seguimos formando a los mejores profesionales de la salud del país. Muchas gracias. Y estaremos presentes, claro, en esos eventos para informarnos sí, a la comunidad durante la universitaria. Semana, durante la semana tendremos simposios, debates académicos y como ven, seguimos haciendo academia, no solamente desde las aulas, sino desde todos los rincones de la universidad. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria para dar a conocer los eventos que se realizan aquí en nuestra institución. Volvemos con el tercer y último bloque de Agenda con la mejor información. Continúan las actividades por el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Entre ellas, organizaron una feria del conocimiento por el Día Internacional del Cáncer en el Hospital Abel Hilbert Pontón. Veamos el informe. Los estudiantes junto a docentes y a tutores organizaron una feria del conocimiento por el Día Internacional del Cáncer en el Hospital Abel Hilbert Pontón.
en el cual informaron y ayudaron a comprometerse a fortalecer las acciones destinadas a mejorar el acceso a una atención de calidad, incluido el tamizaje, la detección temprana, el tratamiento y los cuidados. Bueno, la charla ha sido muy constructiva por parte de ellos. Sabemos que la Universidad Católica tiene convenios con la Coordinación Zonal 8, en las cuales en uno de los lugares donde ellos tienen que cumplir su práctica preprofesional y formativa para cumplir todos sus objetivos académicos es nuestro hospital de tercer nivel, que es el Abel Gilbert Pontón. Todos hemos oído hablar de cáncer y la mayoría de nosotros conocemos directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Por esta razón, el tema del conocimiento es importante y se pudo notar el interés por parte de pacientes. Felicito primeramente aquí a esta institución por tener estos departamentos que a mí me llenan de mucha satisfacción y me encantaría que se siga dando no solamente estos temas como lo que hemos escuchado de los 200 tipos de cáncer que hay, sino que me gustaría que hubiera muchos más temas, porque hay muchos temas que son muy importantes que la comunidad necesita aprender. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil tiene un compromiso en diferentes hospitales de Guayaquil para sus estudiantes de internados, quienes son ellos los que se encargan de realizar ferias, eventos y atención previa a los pacientes, y han demostrado su compromiso y el desempeño de calidad y profesional adquirido en sus aulas de clases. Pues el rol de enfermería como profesión es poder dar un servicio al usuario, a la persona, a la comunidad y familia, para que tenga información necesaria de reconocer signos y síntomas y poder manejar el tratamiento, porque es muy fuerte las alteraciones orgánicas, sistémicas que tiene el ser humano en este tipo de enfermedades como es el cáncer. Y la educación y orientación, más que todo de parte de enfermería, es de dar información al paciente para que lo pueda manejar en todas las etapas de esta enfermedad, que el apoyo profesional de enfermería es muy importante a toda la comunidad. Recordemos que todo este mes de enero la Facultad de Ciencias Médicas estará realizando diferentes actividades por su 55º aniversario. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Marurín. Por otra parte, en la Casa Comunal ubicada en el sector de la Cooperativa Virgen del Cisne se realizó un taller de pintura como parte del proyecto de vinculación. Los estudiantes de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en compañía de sus docentes y tutores, siguen trabajando en sus proyectos de vinculación con la sociedad. Esta vez nos encontramos en la Casa Comunal ubicada en el sector de la Cooperativa Virgen del Cisne, en donde nuestra institución otorga diferentes beneficios como talleres de pintura a cargo de la carrera de diseño de interiores y la empresa privada Pinturas Unidas. Estamos en este momento en la Casa Comunal de la Cooperativa Virgen del Cisne dictando un taller de pintura gracias al apoyo de la empresa privada de Pinturas Unidas. Se está capacitando a la comunidad para que ellos puedan aplicar directamente la pintura en las superficies de sus paredes. La carrera ha gestionado esta actividad para luego continuar con una donación de pintura. Y casualmente, pues el tema de la capacitación es poder que ellos aprendan a poder aplicar el producto. De esta manera, la UCSG sigue aportando y extiende la ayuda a la sociedad, y a la vez los estudiantes se forman con una excelente calidad profesional. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Marurín. Además, la Facultad de Ciencias Médicas realizó un taller de manejo de catéteres centrales de inserción periférica en adultos y adultos mayores. Veamos de qué se trata. La Facultad de Ciencias Médicas realizó un taller de manejo de catéteres centrales de inserción periférica en adultos y adultos mayores, en la cual realizaron sus prácticas en piezas anatómicas guiados por profesionales en el tema. Estudiantes de la facultad asistieron para aprender y tomar sus respectivos apuntes y de esta manera pueda ser una herramienta de ayuda para cuando sean ellos quienes realicen sus prácticas profesionales. Informó para Agenda Universitaria, Hilary Marurín.
Esto fue todo en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de UCSG Televisión. Soy Hilary Meruri y excelente fin de semana para todos.